You say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning. You wonder how I got this way. You think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame. Oh, some things never change, never change. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Hola, ¿qué tal amigos? Amigos, aquí estamos en un nuevo video de este quiz Noticias de Free Fire. Chicos, yo soy Phantoms, más conocido en el juego de Free Fire como Dragwing. Así que chicos, vamos a hablar de lo nuevo que se va a estar viniendo en Free Fire, que es un montonazo de cosas. Así que bueno chicos, perdonen por la calidad de la imagen, pero es que la imagen es así, yo no puedo hacer nada más. Y perdonen si escuchan sonidos de autos, pero es que mi casa, como les digo, queda muy cerca a lo que es la vía donde circulan. Así que bueno chicos, perdonen por eso. Así que pero vamos por lo siguiente. Chicos, supuestamente se dice que el 15 va a haber actualización del juego, así que todos los que están pendientes ahí por lo de el evento, atentos, porque el 15 no sé si va a ser actualización del juego en general o va a ser solo un pequeño parche que se va a estar agregando. Pero va a mejorar todo lo que es el aspecto del lobby y el aspecto de el perfil donde tú puedes ver tus estadísticas. Como puedes ver, ahora va a mejorar esto. Puedes ver cómo se va a estar viendo. Y también vamos a lo siguiente, que sería la galería o la forma donde ves tus patinetas, lo que son tus paracaídas o las armas, skin de autos, de lo que son los emotes. Va a estar cambiando. Vamos a mover esto un poquito más para arriba y se van a poder ver las estadísticas de tu arma, qué es lo que tiene, qué precisión, rango de disparo. Y las skins también van a estar apareciendo con sus respectivas características. Vamos a lo siguiente, que sería esto, chicos. Así van a ser supuestamente, bueno, así van a ser las cajas, no van a ser supuestamente, así van a ser las cajas de lo del evento de el 15, del evento de la revolución, chicos. Y bueno, ahorita les voy a estar mostrando una imagen o un video, se podría decir, de lo que se va a estar viniendo. Chicos, sorpresa, Garena nos va a traer una nueva skin para el gatito. Este sábado se va a estar agregando al juego. Te voy a estar mostrando ahorita mismo, terminando esto, te voy a estar terminando todas las noticias. Viene el calendario, así que no te preocupes, que ahí vas a poder ver que lo que se va a estar viniendo esta semana. Y constantemente se va a ir actualizando. Garena va soltando un calendario cada día miércoles, creo, si no estoy mal, de todo lo que se va a estar viniendo esta semana o la semana siguiente. Así que, como saben, se va a estar agregando esta nueva skin. No sé cómo va a estar saliendo, si por medio de un evento de recarga, porque no solo va a venir un emote, eso sí se los digo. Así que por favor esperen a que venga la noticia. Se va a estar dando esto. Y otra noticia, como lo pudiste captar aquí, perdonen por esto, va a venir nueva mascota. No sé si el día 15 lo van a estar soltando, pero va a venir nueva mascota, que es un panda. Puede ser que venga la siguiente semana o esta semana que viene. Así que estamos pendientes, chicos. Esta mascota creo que va a estar igual que lo que hicieron con lo del perro, la pantera. Y creo que igual lo van a estar dando en 200 diamantes. O al recargar un diamante te van a estar dando la mascota. Pero una cosa que sí quiero que arregle Garena, y espero que de verdad lo haga, sería la mochila de este pase élite, que es que de verdad es una basura, de verdad. No es una basura, porque me gusta demasiado la skin de la mochila, está hermosa. Pero es que es demasiado chiquita. Chicos, a comparación de la mochila, de lo que es del pase élite pirata, la skin de la rueda esa se ve más grande. Supuestamente esta tendría que ser más grande para que las dos O's que tiene cruzadas, atravesadas, debería cubrir casi la mayoría de la espalda. Así que también otra cosa es la pantera. La pantera parece, tiene el mismo tamaño del gato y del chucho. Debería de ser un poquito más grande. Se supone que es un animal salvaje, debe de ser más grande. Lo mismo espero que hagan con el panda, que no nos den un pandita. Bueno, puede ser un panda bebé, eso sí. La pantera, no, porque la pantera ruge. No creo que una pantera bebé ruja, así que no tiene nada que ver esto. Vamos a pausar para ver el video, chicos. Bueno chicos, aquí tenemos lo que es el video del evento, así que le voy a dar play.
y vamos, como pudieron ver ahí se bugueó, pudieron ver un poco del cómic, esto va a ir al final, chicos, y si lo quieren descargar van a oír y escuchar al final, chicos. Aquí podemos ver la caja que va a estar trayendo lo que son las mascaritas. Este evento va a ser algo similar al evento de los huevitos de Pascua. Esta caja alrededor tiene los cuatro símbolos de los cuatro caballeros de la revolución o de lo que es el apocalipsis. Al romperse esta cajita, adentro nos trae una caja. No sé cuántas máscaras vaya a traer por caja, creo que depende a la suerte de cuántas mascaritas te vayan a soltar. Pero aquí en esta caja, ahí le sueltan dos máscaras, podemos ver. Pero como pudimos darnos cuenta en el evento del huevo de Pascua, en algunos te daban 3 hasta 4 y 5 huevitos. Así que depende de la suerte. Vamos a la siguiente información, voy a pausar esto. Bueno, chicos, la siguiente información es esto. Si muchos se preguntaban qué iba a pasar con los cubos, que por qué ya se había detenido lo que era el modo de canje de cubos de la skin de la Look Royal de Diamante, no te preocupes, ya va a regresar. Va a regresar ya y estas son las skins que se van a estar agregando. Perdona, la lengua se me está trabando. Pero estas son las skins que se van a estar agregando. Hay una que no se ha mostrado aquí, pero ahorita te voy a estar diciendo cuál es la que se va a estar agregando, que es la de el caballero estelar, creo, si no estoy mal, no sé cómo se llama, pero era el que tenía, era el que trataba de la galaxia. Así que bueno, chicos, voy a pausar esto porque viene un camión y no quiero que se escuche fuerte. Bueno, ya estamos aquí, vamos a darle play y esto sería lo que se viene, chicos. Esto es lo que se viene ya. Tenemos la skin de la chica gamer, el set gamer, y lo que es esto ya lo tenemos, lo que es el set invernal de hombre y mujer ya lo tenemos en lo que es en la tienda de canje, así que lo puedes ir a revisar para que veas que no te estoy mintiendo. Vamos con la siguiente información, que sería, chicos, el día sábado, es que no me acuerdo cómo está el calendario, chicos, pero se va a estar dando esta skin. Así que esta skin ya la he mencionado en videos. Voy a bajarle un poco de volumen. Esta skin, perdonen, mis perros están ladrando. Esa skin ya la había yo mostrado, así que nos la van a estar dando. No sé cómo, creo que en las cajitas de pura suerte te puede salir la skin completa. No sé cómo la vayan a estar dando, la vayan a estar vendiendo, metiendo a la tienda. No sé cómo vaya a estar, pero es que está hermosa. Vamos por la siguiente información. La siguiente información, chicos, perdonen, aquí me hice bolas, yo pensé que estaba grabando, pero chicos, se vienen lo que son, o lo que es una nueva incubadora. Estaba hablando lo tonto y no me di cuenta que yo no estaba grabando. Se viene la incubadora, chicos, así que bueno, esta es una brutal noticia. ¿De qué trata la incubadora? De Scar, como pueden ver el arma, es Scar y cada Scar trae una habilidad. Así que chicos, esta arma que está aquí se llama la Bestia, ¿sí? The Best. Y ahí pueden ver las características que traen, pero para que las podamos presenciar o podamos ver sus características un poco mejor, así es como se va a estar viendo la incubadora. Perdonen por la calidad que tiene el video, chicos, pero yo las descargué de Instagram y la calidad baja demasiado, así que bueno, aquí podemos ver el arma épica que se llama la Bestia, así que bueno, Bestia básicamente, pero esta arma épica, aquí podemos ver sus características. Tiene doble de daño y uno de precisión. Así que vamos por la siguiente, que es Ultra Titán. Que esta arma, así es como se puede ver. Y ahorita vamos a apreciar, vamos a regresarlo para ver las características que tiene. Tiene doble de daño, bueno, uno de daño, perdonen, y doble velocidad de disparo. Pero no puedo presenciar bien cuál es la cadencia que tiene, así que bueno, así es como, no puedo hacer más. Así es como se va a ver el arma. Vamos por la siguiente, que sería esta, que se llama Pardos, creo, si no estoy mal, o algo así por el estilo. Vamos a ver sus características. Tiene velocidad de disparo y lo que es doble recarga o velocidad de recarga, creo, si no estoy mal. Y su cadencia creo que es, si no es precisión, es daño. Una de estas dos tiene. No puedo presenciar bien. Si ustedes no pueden ver la cadencia, mucho menos yo por la calidad que tiene el video. Pero si puedo verlos,
puedo presenciar bien la cadencia que tiene cada arma. Aquí abajo en la descripción te voy a estar dejando la cadencia o cuál es su debilidad. Así que bueno, vamos por la siguiente. Y como ahí pueden presenciar por cuánto se va a ir canjeando, por cuántos tickets y cuántas piedras evolutivas se va a ir canjeando cada arma. Bueno, vamos a presenciar cuáles son las estadísticas de la otra, que se llama Infierno. Tiene 1 de daño y doble alcance, que para mí esto está brutal. Yo voy a intentar conseguirme el arma de Infierno, porque para mí el daño y el alcance, bueno, me falta, me sobra y me basta. Y creo que si no estoy mal, la velocidad de disparo creo que va a ser su cadencia o su debilidad de esta arma. Así que bueno, chicos, hay que pensar bien cuál va a ser el arma que vas a escoger. Y así es como se puede ver. Es que trae efecto y está brutal. Me gusta. Y la última, que sería esta, que es Golden Spring o arma dorada, que igual se canjea por 2 piedras evolutivas. Tiene solo precisión. Esta solo sería su única habilidad. Así que bueno, chicos, conseguir nuevos tickets. Y si tenías tickets por ahí tirados, bueno, te van a servir acá, chicos. Te van a servir. Así que vamos por más información. Cerramos el video y nos vamos aquí. Esto sería un logo. Bueno, sería un tipo logotipo de las armas que se van a estar viniendo en Free Fire, o de las que ya están agregadas. Vamos por esto, chicos. Se confirma 100% real, no fake. Y Rick, esto sí no es falso. Esto es verdadero. El set de el jinete del hambre va a estar viniendo en la Lucky Royal de diamante, así que alista tus diamantitos. Está confirmado, chicos. Esto sería lo que te está saliendo básicamente en lo que es en el nuevo evento de la página de Garena Free Fire. Yo ya completé una línea en mi cuenta principal donde me llamo Drawin. No la tengo completada, me hace falta un voucher. Espero yo ya mañana poderlo completar. Y en la segunda cuenta espero no equivocarme. Así que chicos, estén pendientes, siempre estén entrando todos los días para poder canjear lo que son los vouchers y poder ir a la página y reclamar tus premios, que el premio mayor es el pase elite gratis. Así que puedes retener ese ticket para el siguiente pase y no gastar nada de diamantes. Así que buena suerte, chicos. Vamos por esto. Como les dije, los cubos se van a estar soltando, los trajes de los cubos, así que esta sería la skin que yo les decía del hombre galáctico. No sé cómo se llama la skin o el set, pero bueno, básicamente lo van a estar trayendo. Estas serían las skins que se van a estar agregando a lo que es a el evento de canje, o al canje del cubito, para poder ir a canjear tu trajecito. Vamos por lo siguiente, y este es el calendario, chicos, que yo les venía hablando. El día miércoles nos dieron en la tienda lo que es el set Jazz, que lo puedes ir a comprar por piezas. No sé cuánto vaya a valer el set completo, porque no pude hacer el cálculo. El día de hoy nos están dando lo que es en la compra de una cajita de estas, a ver, creo que está 25 diamantes, si no estoy mal, te van a dar una pieza de este set, que es el set Skater. Yo lo compré, gracias a Dios. Y bueno, el día de mañana te van a estar, bueno, van a estar metiendo lo que son las skins para el cubito y lo que es la incubadora. El día sábado siempre se sabe que hay descuento en la Lucky Royal de diamante. El día domingo, aquí ya me resolví, el día domingo te van a estar, te va a poder estar saliendo esa skin, o tal vez la vayan a estar metiendo a la tienda. Así que estés pendiente. El día domingo es lo del evento y te van a estar dando por 3 días el set de peste. Y como ya sabemos, y creo que va a haber promoción en la Look Royal de armas, o creo que en alguna cajita te puede salir esta arma. No sé cómo va a estar, o la vayan a agregar a la tienda. No sé qué, o lo vayan a, perdón, agregar a la tienda. No sé qué es lo que vaya a hacer Garena. También el día lunes van a estar metiendo a la tienda de armas lo que es la fama de Carbon, que estuvo en la Look Royal de armas. Así que bueno, estén pendientes. Y el día martes, como te dije, van a estar regalando. No van a estar regalando, sino lo van a estar metiendo. No sé cómo lo vayan a hacer para canjearlo, pero de que en algún evento lo van a meter, y va a ser el gatito de neón. Ok, el agua se me viene. Vamos a ver lo siguiente. Chicos, como decía en el principio, no solo va a ser un emote,
Va a haber un evento, creo si no estoy mal, el día 15, aunque aquí no sea soldado, pero creo que del 15 en adelante va a estar este evento, que es para conseguir este segundo emote, que va a ser al momento de recargar. Me salí. Al momento de recargar lo que es diamantes, a recargar 1800 diamantes, te van a estar dando el emote de este bailecito, que no sé cómo se llama. Yo le digo la Macarena, güey, pero es que no sé cómo se llama. Pero bueno, eso es todo lo que se viene. Ahora vamos con lo del cómic. Te voy a estar mostrando dos páginas. Si quieres tú las puedes leer, yo solo te las voy a estar mostrando, no las voy a leer, así que bueno, vamos por ello. Bueno chicos, aquí estoy con lo del cómic. Si quieres descargarlo, aquí abajo en la descripción te voy a estar dejando todo el cómic comprimido, y cuando salga el siguiente capítulo o puedes ir a la página oficial de Garena y verlo ahí. Pero si quieres descargarlo y no hacer tantas vueltas, aquí abajo en la descripción te voy a estar dejando un link por Mediafire y lo puedes descargar. Así que aquí puedes ver lo que son estos. Te voy a estar mostrando tres páginas, así que si quieres puedes leerlo, pausar el video y leerlo. Aquí podemos ver a los jinetes del apocalipsis, pero si te quieres, como te digo, si te quieres leer todo el cómic, aquí abajo en la descripción te dejo el link para que puedas descargarlo. Así que chicos, eso es toda la información que se viene de Free Fire. Espero que te haya servido, que te haya emocionado, y como te digo siempre, no olvides dejar tu poderosísimo like, suscribirte a mi canal, activar la campanita para recibir notificaciones cuando suba nuevo video de información de Free Fire y nuevo video. Y no olvides dejar tu comentario en la caja de comentarios. Nos vemos, yo soy Drywing, Frames Game, nos vemos, chao.